Dice su nombre, por favor. Sí, buenas noches. Mi nombre es Marta Pérez Ávila y soy delegada de turismo de la zona norte del estado de Guerrero. ¿Cómo se encuentra Taxco? Hay mucho turismo, extranjero sobre todo. Sí, bueno, ahorita hemos tenido algo de turismo extranjero. Lo estábamos extrañando por un tiempo, pero creo que estamos retomando la confianza de los turistas extranjeros para Taxco. Eso nos da muchísimo gusto porque nosotros somos muy hospitalarios y sabemos tratar a todo tipo de turismo extranjero y nacional. Entonces, fíjese que el INAH ha sido el encargado porque nosotros no caigamos en ningún error en construcciones. Las calles empedradas, los techos de teja, las fachadas blancas, todo está regido por el INAH y por la Junta de Conservación de Taxco. En Taxco tenemos a los artesanos, los mejores artesanos de todo el mundo en plata. Aquí puede encontrar desde la pieza más pequeña hasta la pieza más grande. Tenemos también la Virgen de Guadalupe en plata, que mide 1.75 de altura y pesa 140 kilos. Entonces, hecho por artesanos tasqueños. Sí, definitivamente la economía de Taxco se maneja por el turismo y por la plata, indudablemente. Y como le vuelvo a repetir, bueno, aquí va a encontrar en Taxco todo lo que no se imagina en plata. Hemos trabajado muy de cerca con él, no nos deja, siempre trabajando de la mano con él, estamos muy agradecidos y Taxco es muy importante para él. Aunque nos lo haya dicho, nosotros lo percibimos y nos sentimos muy respaldados por el gobernador, el licenciado Epias. Tenemos 37 hoteles de todas las categorías, desde un hotel boutique hasta una clase económica, para todos, o sea, hay para todos. Quien quiera venir a Taxco no viene porque no quiere, porque aquí va a encontrar caro, barato, de todo. Los invitamos a visitar Taxco, tenemos muchísimos atractivos turísticos, tenemos un abanico de atractivos, tenemos ecoturismo, tenemos turismo religioso, de todo tipo de turismo, de verdad, es como le vuelvo a repetir, quien no quiere no viene a Taxco. Y yo los invito a que nos den la oportunidad de atenderlos como ustedes se merecen, porque Taxco es el lugar más maravilloso del mundo.